Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy ha sido un día bastante particular. En el Congreso ha pasado algo así como un cierrapuertas, ¿no? Hay de todo. Ha pasado de todo y quieren investigar de todo. Se ha formado una propuesta para investigar, por ejemplo, a las encuestadoras. Se ha formado una propuesta para analizar el estado tributario de los medios de comunicación. Se va a analizar el mensaje del presidente Martín Vizcarra. Y el hermano del presidente, el señor César Vizcarra, ha dicho a la Comisión de Fiscalización que no va a ir. Y ellos van a insistir, los de fiscalización, por tercera vez que lo van a citar para que responda por contratos entre CIM Vizcarra y el consorcio con Conilsa. Y por si fuera poco, ya a la tarde, comparecieron los ministros del Solar y Ceballos, PCM y Justicia respectivamente, para proponer formalmente ya, en el seno de la Comisión de Constitución, de la señora Rosa Bartra, el adelanto de elecciones como proyecto de reforma constitucional. Precisamente sobre todo esto, más adelante, justamente a propósito de la propuesta de las encuestadoras, más adelante viene Alfredo Torres, presidente de Ipsos, también viene más adelante George Forsyth, alcalde de La Victoria. Hoy ha pasado algo bastante, bastante bueno, ¿ah? El cierre de Polvos Azules, pero mafias de por medio, venimos para hablar con él, pero abrimos el programa con el congresista de Fuerza Popular, Miki Torres, que ha estado además en la comisión, ha escuchado a Del Solar, a Ceballos. Buenas noches, congresista, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Y además, que recuerde yo, Miki Torres era quien debía presidir la comisión, pero finalmente no pasó. No quien debía. Pero era una había una suerte de sucesión y su nombre era el que sonaba más fuerte. Pero en fin, ya estamos en esta situación y el proyecto está presentado formalmente, es decir, se han hecho los se han contado, ¿no?, las texturas del proyecto de reforma constitucional, según el señor Solar, es lo que el país necesita. De lo que ha escuchado usted, ¿qué le ha parecido el proyecto? Bueno, se lo dije inmediatamente al premier apenas terminó su intervención. Me llamaba mucho la atención algunas razones que, de acuerdo a él, justificaban la decisión que habían tomado, ¿no?, la de presentar este proyecto de ley. Una primera razón que el premier alegaba es que no tenemos mayoría en el Congreso. Le decía, bueno, le decía con mucho respeto, digamos que tampoco hicieron mucho esfuerzo por mantener siquiera la bancada que tenían, una falta de atención, una falta de delicadeza con sus miembros. Y lo que le compartí en ese momento era de que no podía ser una justificación el hecho de no tener mayoría. Ahora, pero no es la única, ¿no? Lo que esgrime el presidente también no, ahora... Sí, claro, pero es que te voy relatando. O sea, esa fue una primera. Cronológico. La segunda, y además le decíamos, vamos, o sea, los anteriores gobiernos tampoco es que hayan tenido mayoría. Como que es el argumento menos sólido, ¿no? Hubo otra interesante, porque habló muchísimo de la historia, de cómo se repiten estas situaciones de quiebres, en donde no existe un respaldo dentro del Congreso. Y yo le decía atentamente que yo supiera, la historia está para leerla, no para repetirla. Y que si alguna vez hemos cometido algún error, y fíjate quién te lo dice, no debemos repetirlo. Se refiere al fujimorismo. Al 5 de abril. Yo, individualmente, no he estado de acuerdo con el 5 de abril. Mi padre fue uno de los pocos que estuvo dentro de digamos de que bancada él sí fujimorista estuvo. Que no estuvo de acuerdo. Pero defendió el molde, pero ya, en fin, bueno, son temas pasados. Pero usted no estuvo de acuerdo. No estoy de acuerdo. No está de acuerdo. En esa época era un pulpín. Ah, sí. Pero, digamos, no está de acuerdo con el 5 de abril. Pero usted lo que está diciendo que, con esa declaración es que, yo creo que estamos... se va a repetir un escenario así. Creo que lo que están invitándonos a hacer con un proyecto de esa magnitud es, de alguna manera, a tener un quiebre en nuestra Constitución, que no me parece recomendable por el precedente que se deja. Ajá. O sea, decir, oye, porque no nos entendemos, o porque decimos que no nos entendemos, porque ahorita hablemos también de eso que es importante, porque decimos que no nos entendemos, entonces tenemos que irnos todos. Ahora, y yo creo que esa afirmación es muy delicada. Ahora, pero, vamos, usted describe los argumentos de Salvador El Solar como insuficientes, pero uno que mira lo de hoy
mira este cierrapuertas, como lo hemos llamado al comenzar el programa, y dice, a ver, investiguen a las encuestadoras, investiguen el mensaje presidencial, 90 días más para Chinchero. No suena muy amistoso, ¿no? ¿Qué le parece la agenda de hoy, por ejemplo? A ver, vamos por partes. Primero, coincido contigo en el sentido de que quizás voluntades de fiscalización que han habido no son las más idóneas. Yo creo que hay otros temas que fiscalizar que son más importantes. Entonces, ¿a qué obedece esta agenda para usted? Ya que no coincide con ella. O sea, obedece a que está dentro de las facultades del Congreso, que es el interés de algunos de los compañeros que están dentro. Esa es la teoría, pero la práctica es un mensaje confrontacional, claramente. No me negará. Bueno, pero es un mensaje confrontacional que no necesariamente todos compartimos. Hay, así como hay congresistas cuya vena fiscalizadora es muy fuerte, también existe otro grupo dentro del Congreso que la vena más bien proactiva o desarrollo legislativo está bastante más presente. Entonces, no nos quedemos solamente con una parte de la historia, es lo único que yo digo, Jaime. O sea, creo que deberíamos analizar, por ejemplo, yo le decía al Premier, nos han puesto el San Benito de obstruccionistas, ¿no? Y la verdad es que empecé a hacer una serie de revisiones, por curiosidad, y le dije, a ver, interpelaciones. En el periodo 2011-2016, Jaime, se presentaron 42 solicitudes de interpelación. En el periodo actual, 13. ¿A qué periodo se refiere usted? ¿Al 2011-2016? Ya. Previo, exactamente previo. ¿Todo el periodo? Sí, todo el 42. Periodo. En 5 años, 42. Ya. Claro, acá me dirían, bueno, pero acá solamente han pasado 3. Sí, pero 13. Saca la proporción, que estamos muy por debajo. ¿Cuántas fueron aprobadas? Porque una cosa era que presentas y otras aprobadas. Aprobadas en el periodo anterior, 20. En el periodo actual, ya, 10. Censuras. ¿Cuántas vacancias hubo el periodo anterior? A ver, ¿cuántos pedidos de vacancia hubo hasta el momento? Dos. En 2011. Sí, pero si recuerdas, nosotros no hemos vacado a un presidente. Sí, pero lo quisieron vacar, ¿no? No, digamos. Y no logramos la votación. Dos procesos de vacancia. Y no logramos la votación. Lo primero fue Kenji, que se les quebró. No logramos la votación. Se torció. Y en el segundo ya lo tenían listo y él simplemente tuvo que renunciar. Pero vamos avanzando. Mociones de censura. Pero coincidimos en que el ánimo, digamos, es distinto, ¿no? Evidentemente, hay yo no te puedo decir, y lo decía el congresista Violeta de una manera muy, muy sincera, nosotros no nos eligieron para ser amigos. Complemento, tampoco para ser enemigos. Y tampoco para hacer esta guerra, ¿no? No. Lo que nos ha sido encomendado por la población ha sido, oigan, ustedes son dos poderes del Estado que tienen que complementarse, que tienen que ayudarse, pero también que tienen que fiscalizarse. Censuras. Presentadas en el periodo anterior, 12. Presentadas en este periodo, 1. Aprobadas en el periodo anterior, 2. Aprobadas en este periodo, 1. Y lo curioso fue que hicimos una indagación a la inversa, ¿ya? Porque me quedaba la duda y decía, ¿por qué nos dicen tan obstruccionistas si tengo una recatafila de leyes que nosotros hemos aprobado? Y, por cierto, pregunté, oigan, ¿cuántos proyectos de ley han presentado el Ejecutivo? 338 proyectos de ley. Uh-huh. ¿Cuántos de esos se han archivado? Ni siquiera el 3%. Ni siquiera el 3%. Lo que usted está diciendo es que el Congreso pasado fue más obstruccionista que este, o al revés, este Congreso es menos obstruccionista que el anterior. Ninguno de esos. ¿A qué idea queremos llegar? A la que queremos llegar es que es natural interpelar. Es natural que se hagan observaciones a las leyes. Cuando tú o cuando el Ejecutivo presenta un proyecto de ley al Legislativo, no puede esperar que nosotros la vayamos a aprobar definitivamente en los términos y condiciones que nos la propone, bajo la amenaza de que si no, pateo el tablero. Así no es la democracia. Nosotros estamos para discutir, para debatir ideas. Yo incluso he podido en muchas oportunidades partir de una idea y terminar totalmente hacia la otra orilla. ¿A usted se le distingue, digamos, dentro del grupo fujimorista como una persona sensata? Es decir, como que se le distingue en un ala mucho más reflexiva. En esa línea de pensamiento que valoramos, digamos que el obstruccionismo podría verse también desde otro modo. Es decir, la obstrucción más clamorosa que escucha uno en calles, plazas, conversando con diferentes personas de diferentes estratos, es la obstrucción a la lucha contra la corrupción. Y ahí, permítame, la cosa sí es de escándalo. Los consejeros de la magistratura, el fiscal Chávarri y Nostroza. ¿Sigo? Ya eso duele, ¿no? Porque por esa obstrucción pasa lo de España. Por esa obstrucción no hay organización criminal Cuellos Blancos. Vamos ¿No le parece grave? Nuevamente, vamos por partes. Porque creo que generalizar
puede ser peligroso. Muchos de los miembros de la bancada hemos tenido posiciones distintas en determinados temas, algunos de ellos de los que mencionas, pero también a mí me gustaría ver las cosas positivas. Fue el Congreso de la República el que finalmente aceptó desactivar el CNM. Fue el Congreso de la República el que hizo la reforma constitucional de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, hay también otros elementos que yo creo que se tendrían que valorar. Pero en la investigación de la fiscal Sánchez y la fiscal Castro se decía claramente, y hoy se ha podido avanzar mucho más en esa línea, que esta red operaba como organización criminal y el Congreso se negó, con la mayoría de los votos de Fuerza Popular, a incluir ese delito. Y allí la gravedad de la investigación, o mire nomás en el caso de Chávarri, solamente por encubrimiento real, en una figura, usted es abogado, bastante compleja para que la justicia lo resuelva. Es decir, que encubrimiento real es ocultar pruebas. ¿Qué pruebas puede haber ocultado en la destitución de Vela y de Pérez? Es decir, para que encuentren el delito va a costar mucho. Entonces, esas cosas han lastimado la credibilidad del Congreso. Tú sabes, Jaime, que en esa ocasión yo tuve una posición distinta junto con otros compañeros también de la bancada, ¿no? ¿Y por qué? Porque respetando, ojo, la decisión de mis compañeros, el tema de analizar una responsabilidad de esta magnitud va mucho por las percepciones. En lo personal, yo pensaba que era una oportunidad para que se esclarezca y que se investigue abiertamente. Hay otros que consideran que acá hay algo raro, hay algo extraño, una especie de persecución. También tengo que respetar ese pensamiento. Finalmente, lo que estamos haciendo es debatir abiertamente, exponiendo nuestras razones, nuestras ideas, y tratando de llegar a algún acuerdo que permita... La pregunta que le hacía hace un momento, ¿usted, honestamente, está de acuerdo con esta agenda? Es decir, las cosas que se han planteado hoy, respondidas además por el presidente, diciendo que esto ya es el colmo. Esta noche ha hecho unas declaraciones en San Isidro y ha dicho que, claro, investigar a las encuestadoras, por ejemplo, es ir al mensajero. En un contexto, además, en el que las encuestadoras le dan muy pocas probabilidades en un eventual escenario de adelanto al fujimorismo. Creo que la agenda es válida, pero creo que hay una agenda más importante. Ya. Y en eso yo veo con muy buenos ojos lo que está haciendo Pedro Lechea. Él está marcando la cancha en el sentido de precisar que ya hemos analizado nosotros una agenda de justicia. Hemos analizado una agenda política. Hay muchos de nosotros que está esperando una agenda económica, una agenda técnica. Sí, claro. Es lo que nosotros necesitamos. El día de hoy te faltó en tu relato de todas estas variedades que hemos tenido. Hemos tenido la presencia del ministro de Economía en la mañana. Y fue súper interesante porque yo creo que además de que el ministro de Economía se ha plegado a los exministros que han dicho que no somos obstruccionistas porque reconocía toda la labor hecha con el otorgamiento de decretos legislativos, la aprobación de 213 decretos legislativos, imagínate, él nos expuso todo lo que tendríamos que hacer en estos años. Y fue hasta el 2021. Yo dije, ahorita me presento hasta el 2020, sería el golpe. No, se fue hasta el 2021 y la verdad, y lo felicité al ministro porque dije, mira, más allá del tema político, más allá de los calores, da gusto ver que hay una proyección seria, técnica, de las cosas que tenemos que hacer. Claro. Y a esa agenda es la que tenemos que apuntar. El obstruccionismo per se no va por lo formal, no va tanto por el trámite, la dación de facultades. No, hay un obstruccionismo político en el discurso. Junte usted la cantidad de declaraciones del señor Becerril, de la señora Salazar, malnacido de por medio. ¿Y por qué no juntan los otros? Es que son los dos poderes del Estado. ¿No cree usted que los dos poderes del Estado hoy por hoy... No me refiero al otro poder del Estado. ¿Sí, no? ¿Por qué no juntamos también declaraciones de otros congresistas? Yo respeto la labor que hace cada uno de mis compañeros. Que serán aliados, digamos, del gobierno. A eso quiere llegar. No, cada uno tiene sus estilos, cada uno tiene sus formas de ser. Pero hay un buen grupo de parlamentarios que estamos decididos en poner una agenda técnica, en sacar los temas adelante. Yo también podría ponerme escéptico de la situación, y se lo dije al premier el día de hoy, y podría analizar las cosas desde otro ángulo y decirle, oye, ¿cuántos proyectos de ley ha presentado, cuántos proyectos de ley que el legislativo ha aprobado han sido observados por el ejecutivo? Y mira las cosas que nos encontramos. En el 2011 al 2016... el gobierno, el Poder Ejecutivo, observa, o sea, dice, no estoy de acuerdo con esta ley y la devuelve al Congreso en 114 oportunidades, en 5 años.
En lo que va de este gobierno, 2016-2018, eso lo han hecho 132 veces. O sea, mucho más que en 5 años anteriores. Han devuelto las leyes y nosotros podríamos salir y decir, obstruccionismo del Ejecutivo. Otro ejemplo. Es que es innegable que hay una confrontación entre los dos poderes del Estado. Es que permíteme cerrar la idea. A ver. Digo, ¿cuántas normas hemos sacado que necesitan reglamentación de manera expresa? Y me contaron y me dijeron 39. ¿Y de esas 39 cuántas han sido reglamentadas? 19, o sea, faltan 20. O sea, podría salir a decir, obstruccionismo del Ejecutivo. Pero nosotros no lo vamos a decir, Jaime, porque nosotros entendemos que esto es lo natural. Lo que pasa es que... lo natural estamos... no es decirle, pues, malnacido al presidente, dictador. Yo no estoy hablando de eso, pues, Jaime. Es que usted ha hablado... Si queremos entrar usted, en la parte... No. Es que usted ha hablado de otra agenda. Usted acaba de decir que hay otra agenda... que no es la que usted comparte. Usted más o menos trata de buscar, consensuar, llegar a una agenda sensata, pero hay otra agenda. ¿Quiénes están en esa otra agenda? ¿Quién maneja esa otra agenda? La labor del congresista es fiscalizar, representar y legislar. Hay algunos que tienen la vena más desarrollada del tema de fiscalización y hay algunos que tienen la vena más desarrollada en el tema de representación o de legislación. No, pero usted ha dicho que hay una agenda que se está descuidando, que hay otros que están procurando levantar cosas como investigar a las encuestadoras. Pero que también llega a ser importante. Por ejemplo, ¿no? Te escuchaba y justo conversaba contigo minutos antes el tema de las incubadoras. Sí. Y no he dejado de escuchar algún reclamo y decir, oye, ¿dónde han estado los congresistas para la fiscalización? Claro, entonces, si no fiscalizamos algo, ¿por qué no fiscalizamos? Y si se fiscaliza algo, ¿por qué fiscalizan eso? Quizás una... Pero hay semana de representación, ¿no? Podrían... No, hicimos ido. Haber atendido... En el caso de Chorrillos, encontramos una situación que era inaceptable. Un centro materno-infantil que tenía una ambulancia que no funcionaba, creo que durante 8 meses porque no sacaban las placas. Ya que menciona Chorrillos, ¿ha visitado usted a Keiko Fujimori? Sí. Yo constantemente... ¿Cuándo? Hoy día también he tenido la oportunidad de visitarla. Constantemente voy a verla. Para mí es un tema duro, no solamente porque nosotros tenemos una relación, digamos, que nace de la política. Nosotros tenemos una relación de muchísimos años atrás. ¿Y qué dice de esto? La verdad es que yo a Keiko lo último que te imaginarás que le quiero hablar es de política. Lo que se sostiene, algunas versiones apuntan en esa línea, que... las directrices de este endurecimiento o lo que usted podría llamar esta otra agenda, ¿no? Investigar a las encuestadoras, traigan a Vizcarra, investiguen al hermano, toda esta cosa que parece confrontación, que es válida. Es, digamos, ordenada por la señora Fujimori. Imposible. ¿Usted niega eso? Bueno, imposible. O sea, yo no te puedo decir que estoy presente en todas las conversaciones ni nada por el estilo, pero a mí me consta, por ejemplo, en la relación que nosotros tenemos, que lo último que le toco son los temas políticos. O sea Keiko siento, no dirige la bancada en este momento. No, ella está concentrada en su proceso. Por eso, no dirige la bancada. No, o sea, Jaime, son 300 días que nuestra lideresa, que Keiko, nuestra amiga, una persona que nosotros queremos mucho, está privada de su libertad. ¿Quién dirige la bancada entonces? Pues nosotros tenemos voceros, tenemos las autoridades dentro del partido. La señora Bartra, Becerril, Salazar, esta línea dura, digamos. Los presidentes de la comisión. El congresista Becerril te ha pedido licencia de la bancada, acuérdense. Pero los hechos sigue más o menos en esta misma línea. Él ha presentado esto de las encuestadoras, ¿no? Bueno, entonces es una iniciativa individual. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el camino? Porque lo que se va vislumbrando es que con esta agenda, este cierrapuertas de hoy en el Congreso, la cosa se endurece mucho más. Y en el Ejecutivo no se descarta también un endurecimiento. Entonces, parece que el escenario nadie lo depone. Es decir, usted en el tono, digamos, de tratar de llegar a un entendimiento, rescatando lo que ha hecho el señor Olaechea esta semana, ayer, ¿cabría la posibilidad de sentarse y decir, no nos entendemos, nos estamos agrediendo demasiado, estamos dañando la institucionalidad, socavando las instituciones, usando esta otra agenda en el Congreso, ¿por qué no adelantamos las elecciones de una vez? A ver, constitucionalmente. Vamos por partes. Primero, me hablan de obstruccionismo y cuando yo veo cantidad de leyes que hemos podido sacar. Por eso le decía, no está una obstrucción formal, es una obstrucción política, discursiva, agresiva, notoriamente que no necesariamente, lacerante. Que no necesariamente es el 100% del Parlamento. Pero son las voces que más gritan, pues.
Bueno, y coincidirá usted. Y quizás no deberíamos poner tanta atención a ello, quizás deberíamos ir un poquito más al fondo. Y podríamos encontrar de que hay iniciativas muy buenas, que no debes tirar la toalla. O sea, yo le decía al primer ahora, le decía, lo escuchaba y le decía, no puede ser que nos esté planteando esto. ¿Por qué? Porque va a ser un precedente gravísimo. Y además, oigan, que la situación, que haya un endurecimiento entre los poderes, no te habilita a tirar la toalla. Y le decía, y se lo dice a alguien que forma parte de un partido que se siente agredido, que ha sido allanado, que cuyas investigaciones son filtradas, que tiene a su lideresa privada de su libertad. ¿Y acaso nosotros hemos dicho, oye, no? Ah, no, así como así están las cosas, entonces nosotros pateamos el tablero. No, nosotros, ¿qué cosa recurrimos? Nos vamos a la vía judicial para poder defender. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero la situación ahora está bastante complicada para la señora Fujimori porque la sala se ha dividido entre 18 pero es o 36. Que, es que ahí hay dos, ¿no?, cosas curiosísimas. Dos o tres cosas curiosísimas, ¿verdad? Primero, que se filtren audios y que de alguna manera, de esta manera, estén direccionando colocar a los magistrados que corresponden para resolver el caso de Keiko Fujimori. Segunda cosa curiosísima, y que fue en la última audiencia, que la magistrada le haya dicho a la abogada, oiga, usted no defienda la libertad, va a ser o 18 o 36. ¿En qué momento del petitorio de la abogada está eso de o 18 o 36? Si dice nosotros usted estamos luchando por la libertad de sobre, ella. Digamos, esta situación de la señora Fujimori, digamos, toda situación, toda persona que tenga la libertad restringida es una situación penosa, pero es lo que ha decidido la justicia, puede uno o no estar de acuerdo. ¿Y cómo pero, vas, perdón, ¿cómo si... vas a estar de acuerdo si Keiko Fujimori ni siquiera ha sido funcionaria? Por eso. Ay, acá nos pasa algo raro. Nos tomaríamos la... ¿Raro en qué sentido? Raro. O sea, ¿no vas a decir de que de todas las personas que se les menciona, que se les involucra en este tema de aportes... Ajá. La única persona que no fue funcionaria y que, por lo tanto, no ha generado ningún tipo de afectación al Estado, es Keiko Fujimori. Dice usted que entonces, si la señora Fujimori quedase en libertad o la justicia declarara para ella una libertad para que el proceso continúe con ella en libertad, esta línea dura se esfumaría. No, yo no digo eso. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo te estoy hablando en este momento de la situación de Keiko Fujimori, que me parece irregular, que la justicia no está obrando bien, que yo invoco, reflexionen qué es lo que están haciendo, porque el día de hoy nos está pasando a nosotros. Puede ser, Jaime, que tú no comulgues con nosotros, no comulgues con Keiko Fujimori, con sus ideas y todo lo demás, pero lo cierto es que esa mujer hace 300 días que no tiene libertad. Y es una mujer que no se ha escapado de la justicia, que siempre ha asistido a todas sus diligencias y que no ha dicho no me investiguen. Dice, investiguen todo lo que quieran, pero que se acabe la privación de la libertad de ella. Próxima semana es el cumpleaños de una de sus hijas. Ya ha tenido que pasar este tema. Yo creo que por una sensación de ser humano. Vamos, esa mujer tiene un arraigo en el Perú. Usted dice que algo está mal. Y bueno, es evidente. Es su opinión, la estamos recogiendo y es lo que usted considera, pero en general algo está mal en muchas cosas, ¿no? Digamos, también pero no, cabe una autocrítica para decir, sí, pues mi bancada en muchas cosas también está actuando mal. Pero no porque esté mal, nos tenemos que quedar callados. No, claro, pero me refiero a su bancada. ¿Ya? Bueno, su bancada está actuando mal. Bancada. No, es lo que hemos hablado y este cierra puertas. No, está bien, hablemos de bancada. Se ha concertado hoy. ¿Consideras que todas las cosas que están haciendo dentro de la bancada son correctas? No. Somos 54. 54 formas de pensar distintas, 54 personalidades distintas, 54 formas de ser distintas. Por supuesto que no pensamos igual. Si pensáramos igual, nos dirían borreguitos. Si pensáramos igual, dirían que nos están digitando. Señor Torres, muchas gracias por la entrevista. Yo lo único que quisiera dejar como mensaje final, o dos mensajes finales, es primero, creo que no nos han elegido para tirar la toalla, que si no nos ponemos de acuerdo, el diálogo es lo que tenemos que buscar. Y lo segundo es que implorarle a la justicia de que se reponga en el caso de Keiko Fujimori. Miguel Torres, con nosotros, congresista de Fuerza Popular. Muchas gracias por la entrevista. Hasta otra oportunidad. Espero sea muy pronto. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo hoy en el seno de la Comisión de Constitución el premier Salvador del Solar sobre la propuesta de adelanto de elecciones. Inmediatamente después, pegado nomás, se sienta con nosotros Alfredo Torres, presidente de Ipsos, luego de la
propuesta en este cierra puertas, como hemos descrito hoy, de investigar a las encuestadoras desde el Congreso de la República. Cada vez que un gobierno no ha contado con mayoría parlamentaria, los mandatos de sus presidentes se vieron interrumpidos por diversas formas de golpes de Estado. Sucedió así el año pasado con el presidente Kuczynski. Los grupos políticos nos volvemos capaces de usar todo lo que esté a nuestro alcance por atacar, por anular, por debilitar o incluso eliminar al grupo político adversario. Nunca en los más de 25 años de vigencia de la Constitución de 1993 hemos tenido tantas interpelaciones y censuras a ministros como en este periodo. Esta propuesta, señora presidenta, es una invitación a que demostremos que entre todos tenemos suficientes reservas de desprendimiento, dignidad y patriotismo para reconocer que nuestro país es más grande que nuestros intereses particulares y para admitir que el país, el Perú, merece una situación política mejor a la que le hemos venido ofreciendo entre todos. Querer derrotar al adversario político, podemos terminar derrotando el futuro de nuestro país.